Mi mamá actualmente ve las fotos antiguas y dice,
corazón era horrible esa nariz. Yeah.
soñé con esa pastilla y me dormí. No sé qué pastilla habrá sido, mamá. Bueno, al día siguiente supuestamente me operaron a las 6 de la tarde. Me bajaron a quirófano. Estaba en la sala de esperar el quirófano con otras. Existió otras personas esperando su turno para operarse. Y pasaron 2 horas yo ahí abajo, con frío, desnuda, porque me montó bajo una sábana nada más. Y no me operaron. Me pidieron disculpas que ya se había hecho tarde y que viniera otro día. Mi mamá dice que estábamos ahí por una razón, que es ese día que me iban a operar. Llegaron una gente de muy bajos recursos a la camilla que estaba al lado mío. Era una señora que se veía que era muy, muy, muy de bajos recursos. No recuerdo mucho, pero creo que le dio alguna sábana y otra cosa. Entonces mi mamá dijo que no me operaron, pero que yo la puse ahí para ayudar a la señora. Saben que ella es muy religiosa. Había visto qué tal quedé. Pasé como con un yeso. Después me quitaron una placa que tenía. Fue una operación muy dolorosa. Se me hinchó mucho la cara. Horrible estaba, parecía un monstruo. Mi sobrinito entraba y me veía y lloraba porque no me reconocía, obviamente. Cuando por fin vi mi resultado, no me gustó. Pero estaba mucho mejor de como estaba inicialmente. Pero la nariz la tenía como esto, era demasiado finito. La nariz no se mantenía, se me iba de los lados. Y duré así como 3 años, gente. Pero yo no me sentía tan mal porque me veía mucho mejor de como estaba antes. Porque mi nariz era muy, 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 muy fea. Resulta que yo seguía teniendo problemas para respirar. Fuimos a otro doctor, este sí era privado, y tenía todavía la obstrucción nasal y el tabique desviado. Y de paso el doctor dijo que no era normal, como mi nariz estaba como de goma. Y me veía y me decía, ¿cómo te hicieron eso tan horrible? Yo te lo voy a corregir, no sé qué. Entonces bueno, el seguro pagó una parte de la operación y yo de mi bolsillo con el de mi mamá me prestó, después yo le pagué. Me operé, ahora sí, bien. Y eso fue en el 2017. No, en diciembre de 2016 me parece. Y me dijeron como que me habían metido cosas extrañas en mi nariz, que me hicieron algo terrible conmigo. Entonces, bueno, esas muchachas se ve que estaban aprendiendo y no me arreglaron ni estéticamente como debería, ni corrigieron mi problema de obstrucción nasal desde el inicio.
debo contar que ya, como yo sabía que el medicamento ese me daba reacción, el otro día cuando fui, cuando me operaron, ciertamente después que me operaron eso, yo comencé a sentirme otra vez alterada, temblaba y le dije a mi mamá, dame la pastilla otra vez porque me está dando. Y mi mamá me lo dio y me quedé dormida ahí mismo. Yo le dije a los doctores que ese medicamento me daba reacción y me dijeron que era lo único que había, que me iban a inyectar igual. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video, este story time. Valoré mi esfuerzo de que hice lo mucho con mis manos. Me costó demasiado, gente, demasiado. Bueno, antes de despedirme quiero mandarle un saludo a Trix. Otro saludo a Adri Solís.